En un estudio recientemente publicado en la prestigiosa revista científica Nature Aging, investigadores de la Universidad de Nanjing, en China, estudiaron cómo vesículas extracelulares pequeñas provenientes de plasma joven pueden revertir el declinio funcional relacionado con la edad en ratones. Esas vesículas, cuando se inyectaron en ratones ancianos, prolongaron el tiempo de vida de los animales, mejoraron el metabolismo energético mitocondrial, mitigaron los fenotipos senescentes y amenizaron el declinio funcional asociado con el envejecimiento de diversos tejidos, incluyendo el hipocampo, los músculos, el corazón, los testículos y los huesos. El tratamiento ocasionó un aumento medio en la expectativa de vida de los ratones, con el ratón más longevo viviendo lo equivalente a 125 años humanos. Además, los investigadores realizaron decenas de pruebas distintas comparando la salud de los animales viejos del grupo control con la de los animales viejos tratados, y los resultados fueron muy positivos. Pero antes que nada, ¿qué son esas vesículas extracelulares pequeñas? Las vesículas extracelulares son un grupo heterogéneo de vesículas de membrana de tamaño nanométrico, que son formadas por una capa bilipídica rica en proteínas y tienen dentro de sí proteínas y ARN que vienen de las células que las produjeron. Ellas circulan por el cuerpo a través de la circulación sanguínea y actúan como mensajeras de las redes de comunicación intercelular, permitiendo el intercambio de sus cargas entre las células de origen y de destino. Imaginen las vesículas extracelulares como pequeños paquetes de entrega que circulan por el cuerpo. Ellas son como sobres celulares que transportan mensajes importantes de una célula a otra. Estos mensajes pueden influir en el comportamiento de las células receptoras, afectando a procesos como crecimiento, reparación e incluso la respuesta inmunológica. En este estudio, los investigadores enfocaron las vesículas extracelulares pequeñas, o sea, las vesículas extracelulares con menos de 200 nanómetros, y exploraron sus efectos rejuvenecedores a través de la administración repetida de esas vesículas extracelulares pequeñas, extraídas de ratones jóvenes o humanos jóvenes, a ratones viejos. Para eso, el plasma sanguíneo recolectado de ratones jóvenes de 2 meses de edad fue sometido a ultracentrifugación diferencial y filtrado por tamaño, lo que ocasionó el aislamiento de las vesículas extracelulares pequeñas. A continuación, estas vesículas fueron administradas de forma intravenosa a ratones ancianos de 20 meses de edad, una vez por semana, hasta que los animales se murieron de causas naturales. Un volumen igual de placebo fue administrado a ratones viejos del grupo control, siguiéndose el mismo protocolo de una vez por semana hasta la muerte. El resultado de este experimento fue que la inyección de vesículas extracelulares pequeñas jóvenes prolongó significativamente el tiempo de vida medio de los animales viejos tratados en comparación con los animales viejos del grupo control. Los animales tratados vivieron un 12,42% más que los animales del grupo control, además de que mantuvieron una apariencia general mucho más sana que los animales del grupo control. Los investigadores también analizaron la fragilidad física de los animales. El tratamiento redujo significativamente los parámetros de fragilidad de los ratones viejos tratados, ocasionando una edad biológica estimada de 15,1 meses, siendo que los animales tenían cronológicamente 24 meses de edad. Además, diversos análisis fueron realizados para verificar si el tratamiento reducía la infertilidad de los animales ancianos. En uno de ellos, ratones macho fueron puestos a aparear con hembras comprobadamente fértiles. Después de un mes,
los ratones jóvenes macho habían producido un promedio de 8,4 crías por camada, mientras que los ratones viejos macho produjeron un promedio de 4,4 crías por camada. Sin embargo, los ratones viejos machos tratados con vesículas extracelulares pequeñas jóvenes produjeron 7,8 crías por camada, o sea, casi la misma cantidad de crías que los ratones jóvenes. Pruebas de concentración de testosterona y conteo de esperma también indicaron una mayor fertilidad de los ratones viejos tratados en comparación con los ratones viejos del grupo control. Los investigadores también analizaron el desempeño cardíaco de los animales tratados y observaron una mejora aparente en los parámetros ecocardiográficos en comparación con los animales del grupo control. Otra prueba realizada fue la evaluación de la pérdida ósea en los animales. El tratamiento con vesículas extracelulares pequeñas jóvenes reparó sustancialmente la arquitectura ósea de los animales viejos tratados, siendo que los parámetros observados quedaron en niveles similares a los de los ratones jóvenes. Los investigadores también usaron resonancia magnética para monitorear alteraciones de volumen en el hipocampo y en el córtex cerebral, que son áreas del cerebro importantísimas para el aprendizaje y la memoria. Estas áreas del cerebro son especialmente vulnerables al envejecimiento a nivel morfológico, que se observa como una atrofia progresiva. Tanto el volumen absoluto como el volumen proporcional del hipocampo son reducidos en ratones viejos en comparación con ratones jóvenes. Pero la inyección de las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes atenuó significativamente la atrofia del hipocampo en ratones viejos. Además, la atrofia del córtex observada en ratones viejos fue mitigada por la inyección de las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes. En una prueba de laberinto que evalúa la memoria y el aprendizaje de ratones, los animales viejos tratados tuvieron una mejor capacidad de resolver el laberinto en comparación con los animales viejos no tratados, indicando que el aprendizaje espacial y el desempeño de la memoria mejoraron después del tratamiento. Los investigadores también observaron que el tratamiento mejoró el desempeño de la resistencia física. Los animales tratados tuvieron una mejora de un 47,6% en el tiempo que consiguieron correr en una cinta hasta el agotamiento en comparación con los animales viejos del grupo control. En este estudio fueron evaluados diversos parámetros bioquímicos, como la presencia de la enzima beta-galactosidasa, que indica la senescencia celular. El tratamiento redujo los niveles de esta enzima en el hígado, bazo, pulmones, riñones, hipocampo y testículos de los animales viejos tratados. Además, los niveles de radicales libres intracelulares estaban sustancialmente aumentados en los tejidos de los ratones viejos del grupo control, pero el tratamiento con vesículas extracelulares pequeñas jóvenes restauró este marcador hasta los niveles normales detectados en ratones jóvenes. Un resultado bioquímico especialmente interesante ocurrió en la evaluación de la cantidad de productos finales de la glicación avanzada, conocidos como AGEs, y de la lipofusina. Los AGEs son compuestos que se forman en la matriz extracelular y se acumulan con la edad, causando una disminución de la elasticidad de los tejidos del cuerpo, lo que a su vez provoca diversos problemas de salud, como el aumento de la presión arterial. La lipofusina es un pigmento que se acumula con la edad dentro de los lisosomas, que son los orgánulos celulares responsables del reciclado y de la eliminación de biomoléculas dentro de las células. La acumulación de lipofusina provoca un empeoramiento del funcionamiento del lisosoma y, a su vez, un peor desempeño de las células, que no consiguen hacer correctamente el reciclado y la eliminación de sus residuos. El tratamiento con vesículas extracelulares pequeñas jóvenes rápidamente eliminó la excesiva acumulación de AGEs en ratones viejos tratados. Además,
ratones viejos en que se inyectaron vesículas extracelulares pequeñas jóvenes a corto plazo exhibieron menores agregados de lipofuscina en el hígado, corazón, riñones e hipocampo en comparación con los ratones viejos del grupo control. Además, como la actividad biológica de las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes no parece ser específica a la especie, los científicos decidieron investigar si las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes provenientes del plasma humano podrían revertir los empeoramientos de salud relacionados con el envejecimiento en ratones. O sea, intentaron evaluar si los resultados observados hasta ese momento podrían ser reproducidos en un experimento interespecies. De esta forma, vesículas extracelulares pequeñas fueron aisladas del plasma de hombres jóvenes e inyectadas en ratones viejos, siguiendo la misma dosis y frecuencia que el tratamiento con vesículas provenientes de ratones. A través de diversas pruebas, como pruebas comportamentales, evaluación de la producción de ATP, actividad mitocondrial en el hipocampo y en los músculos, evaluación de los niveles de P21 y de proliferación celular, los investigadores concluyeron que las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes de origen humana redujeron la disfunción de los tejidos de los ratones viejos y mejoraron las deficiencias mitocondriales relacionadas con el envejecimiento de una forma semejante a las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes aisladas de ratones. Como conclusión, este estudio reveló un efecto rejuvenecedor de vesículas extracelulares pequeñas jóvenes en tejidos viejos. Además, a pesar de que todo el cuerpo mejoró rápidamente en un periodo de algunos días después de inyectarse las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes, o sea, en un corto plazo, la inyección de largo plazo de esas vesículas revitalizó algunas propiedades y el desempeño de tejidos viejos, como el hipocampo, los músculos, el corazón, los testículos y los huesos, hasta niveles equivalentes a los de ratones jóvenes. Estos resultados indican que los efectos rejuvenecedores de las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes son intensos y duraderos y sugieren que ellas tienen la capacidad de revitalizar la morfología y el desempeño de tejidos y órganos envejecidos hacia un estado más joven. El artículo termina con la siguiente afirmación: como las vesículas extracelulares pequeñas jóvenes son vehículos naturales que transportan de forma estable factores rejuvenecedores sin causar toxicidad o inmunogenicidad, ellas proveen una oportunidad única para servir como una herramienta versátil para rejuvenecer tejidos envejecidos y mejorar la salud y el bienestar durante toda la vida. Vamos entonces a estar atentos para ver cómo esta línea de investigación evoluciona. Un paso obvio sería probar el uso de vesículas extracelulares pequeñas jóvenes en otros animales, como primates, y tal vez futuramente en humanos. Bueno, esto es todo por hoy. En este canal hablamos sobre los más recientes avances en la ciencia del rejuvenecimiento y hacemos entrevistas con los principales científicos del área. Si te gustó este video, podés dar me gusta, inscribirte en el canal y compartir el video. ¡Chao!